Buenos días, comunidad universitaria. ¿Qué tal están hoy? Mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniel Aguilar, mucho gusto. Y juntos les vamos a dar control Control de de peso. peso. Bueno, el día de hoy les traemos una rutina un poco más dinámica. Igual vamos a trabajar por bloquecitos. No se preocupen por el tiempo. Nosotros lo llevamos. Tengan a la mano ¿qué? ¿Qué necesitan? Pues tengan siempre a la mano su agua, su hidratación, para que la vayan ocupando durante toda la sesión. También pueden ocupar una toallita si es que ustedes llegan a sudar mucho, para que bueno, se vayan limpiando. Vamos a ocupar también en esta sesión, si ustedes quieren y quieren meterle cada vez un poquito más de dificultad, un peso que ustedes puedan controlar, que no les dificulte hacer el ejercicio. En nuestro caso vamos a usar unas mancuernas y un balón medicinal, pero si no, pueden ocupar ustedes una bolsa de arroz, de frijol o unas botellas llenas de agua para poder hacer el ejercicio. Si no, no hay ningún problema. Por último, bueno, yo ahorita acabo de ya configurar mi pulsera Sí, para cierto. poder medir mi frecuencia cardíaca. Recuerden que vamos a trabajar dentro de nuestro intervalo de 60-80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, Si ¿vale? no recuerdan cómo sacar su frecuencia cardíaca máxima, recuerden que es una operación sencillísima, es 220 menos su edad, esa es su frecuencia cardíaca máxima. Al resultado que les sale, ustedes ya le sacan el 65% al 80% y ese es su rango, tanto mínimo como máximo, ahí lo tienen. Si están por debajo, recuerden, aumenten la intensidad. Si están por encima, bájenla. No queremos que tampoco ahí se vayan a algo, que les vaya a pasar algo, ¿eh? Tranquilos, ustedes se conocen, si en algún momento tienen que detenerse, no hay problema. Sí, a lo largo de las sesiones vamos a recordar que vayan checando su frecuencia cardíaca para que estén dentro de este intervalo. Si tienen alguna pulsera, adelante, úsenlo. Y si no, pues más adelante les enseñamos cómo sacar su pulso, ¿vale? Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a moverla, Dani me va a ayudar a contar. Vamos a mover la cabeza arriba y abajo. Uno, Arriba y dos, abajo. tres, cuatro, cinco, Recuerden seis, que esto es nuestro siete, calentamiento. ocho, Esta vez nueve, solo vamos a hacer diez, una vuelta. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora lo vamos a hacer lateralmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a hacer círculos. Empezamos de un lado, llegamos y regreso por el mismo lado. ¿Listos? Sal. Uno, dos, Háganlo despacito. tres, cuatro, cinco, seis, Creo que lo hicimos diferente, Dani y siete, yo, pero no importa cómo lo. ocho. Si lo Cambiamos de hicieron. lado. Sí, lo hicimos Uno, diferente. Yo continúo porque dos, yo estoy regresando por tres, el mismo lado. cuatro, Dani, lo que hizo fue empezar hacia un cinco, lado y seis, ahorita está siguiendo siete, hacia el otro. ocho. ¿Ah? Ok. Vamos ahora con nuestros hombros. Vamos a hacer pequeños círculos hacia el frente y los vamos a ir ampliando poco a poco. ¿Listo? Sale. Uno, dos, tres, Primero va lento, cuatro, cinco, luego va un seis, poquito más rápido. siete, ocho, nueve, 10, 11, Y cuéntenos en los 12, comentarios qué tal 13, sus fiestas 14, patrias, cómo las 15, celebraron, 16. con quién. Ahora hacia atrás. Uno, ¿Qué dos, comieron? ¿Se tres, sintieron cuatro, culpables? ¿No se cinco, sintieron culpables? seis, siete, ocho, Estábamos nueve, platicando de los 10, regordimientos, 11, pero no. 12, Siempre y cuando 13, estén en la 14, barra programática del 15, ADGEDU, no 16. hay culpas. Ahora vamos a hacer cruce de brazos por enfrente. Recuerden que alternamos el brazo que pasa por encima. ¿Listo? Uno, Abro. dos, Voy estirando poco a tres, poquito cuando voy hacia atrás. cuatro, Conforme van cinco, avanzando en su cuenta, van seis, tratando de estirar siete, un poquito más. ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. ¿Sale? Ahora lo vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo alternado. Igual cuando lleguen hacia arriba y hacia abajo, estiren. ¿Listo? Sale. 1, 2. Si les truena el hombro, 3, como Daniel, o tienen 4, alguna situación. 5, 6. Háganlo 7, lento. 8. Y háganlo 9, en su rango 10, de amplitud. 11. Ustedes se conocen, 12, saben hasta dónde llegan. 13. 14. 15. Listo. 16. Listos. Ahora vamos con las piernas. Ponen las manos en sus muslos, en sus cuádriceps. Y van a hacer una pequeña flexión, extensión. Flexión, extensión. 1, aquí lo único 2, que se mueve son sus piernas, no 3, su tronco, ¿ok? 4. Solo estamos 5, poniendo nuestras manitas. No estamos 6, recargándonos ni dejándole 7, ir todo el llegue de nuestro 8, peso. Solo 9, es una referencia para 10, que estén cómodos. 11, 12, sin más que como sentadilla, Dani, solo 13, llévalo hacia adelante 14, y hacia atrás, eso. 15, y cuando vayan hacia atrás, no hiperextiendan 16, para que no vayan a lastimar su articulación, ¿ok? Listos, ahora vamos a hacer un pequeño trotecito en nuestro lugar. ¿Listo? Sale. Chiquito, chiquito, recuerden que si no pueden saltar, con que hagan esto o levanten su rodilla, está bien, pero a estas alturas yo creo que un trotecito chiquitito para elevar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra temperatura está perfecto. Recuerden, esto es el calentamiento. 10 segundos más. Que es la parte inicial de la sesión y que nos va a preparar justo para la parte principal de la misma, que es como 3, la parte fuerte. 2, de ahí 1, nos vamos a boot kicks. 0. ¿Listo? Boot kicks son patadas a los talones, nos giramos los dos muy bien. Como ven, ya puedo saltar. Estoy muy contenta. Pero no se aloquen. Recuerden que si están regresando de una lesión o de un periodo prolongado de inactividad, deben de ir paulatinamente de menos a más. 3, 2, 1, tiempo. Listo, ahora vamos a ir puntas, elevamos talones, regresamos, elevamos puntas. ¿Listo? Sale. 1. Y empezamos al revés. 2. Aquí cada quien hace 3, lo que quiere. 4. Es lo bonito 5, de estar aquí. 6. 7. 8. Y no podemos 9, dejar pasar el 10, inicio del día. 11. Ni de la sesión. 12. Sin mandarle un saludo a 13, al más guapo del staff, 14, que es Freddy Pastrana, que seguro 15, nos está viendo. 16. Porque siempre hace las rutinas, todo el tiempo. Y agradecerle al staff que gracias a ellos pues podemos tener este set tan bonito y podemos hacer de estas cosas todos los días. Ahora sí, recuerden que es muy importante estar hidratados antes, durante y después. Si tú ya tienes sed, tache. La sed es un signo inequívoco de deshidratación. Y recuerden que la deshidratación llega a afectar en la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, díganle no a la deshidratación. Listo, listo. Ahora sí, les vamos a explicar los ejercicios de nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque son 4 ejercicios a 3 vueltas. Vamos a hacer un toque de punta talón, primero con el pie derecho. Perdón, el modo sencillo es este. Hazlo, Dani, por favor. Sencillo, adelante, atrás, lento. Si le quiero subir la intensidad, gracias, Dani. Si le quiero subir la intensidad, solo lo voy a hacer más rápido. Misma postura, casi de pie, pero un poco más rápido. Te puedes poner lateral, Dani, pero al otro lado, para que hagas con tu pie derecho. Y si todavía quieren aumentar la intensidad, baja y hazlo más rápido. Ahí estamos aumentando la intensidad y el esfuerzo del ejercicio. Listo, Dani. Gracias. Primero va a ser con el pie derecho, luego con el pie izquierdo. Luego vamos a hacer otra vez un trotecito en nuestro lugar. Trotecito, chiquitito. Pum, pum, pum. Vamos a ir aumentando la velocidad en cada vuelta. Y nuestro cuarto y último ejercicio es este mismo trote, pero cuando Dani les diga, ¡listo! Vamos a hacer
una tijera, ¿ok? Entonces esos son nuestros cuatro ejercicios. Adelante, atrás, talón con la derecha, punta talón con la izquierda, trotecito, trotecito con zancada. Ah, que no puedo hacer la zancada, llevo el pie atrás y regreso. En la siguiente, que me diga Dani, voy a alternar la pierna. Recuerden que pierna llevan atrás para que no solo trabajen una. ¿Listos? Sí, si el trote es muy ligero, pueden mejor hacer un sprint en su lugar. ¿Okay? Así es, listo. Los dos le queremos picar al reloj, porque siempre nos pasamos, amigos, nos emocionamos. Y ahora sí, listos. Ah, sí, es cierto, si le quieren meter todavía más intensidad, agarran su peso y empiezan aquí, pum, pum. Se acomodan, ya sea que lo tengan aquí al frente o aquí junto a su cuerpo, ¿sale? Yo tengo unas mancuernitas chiquitas. Si a la mitad del ejercicio digo, no, ¿cómo es que se me ocurrió agarrar estas mancuernitas? ¿En qué momento? ¿A quién se le ocurrió? No puede ser a ti, Marcela. Pues solo déjenlas. Hacemos un cambio de pie. ¿Listos? ¿Preparados? Izquierdo, sale. Recuerden que es normal que de un lado seamos más fuertes y más elásticos o más flexibles. Así que si con un pie sienten que como que se desbalancean, no se preocupen, es normal. Traten de buscar ese punto de equilibrio que les permita realizar el ejercicio. Es nuestra primera vuelta. Estamos como calando la onda. A ver qué es esto. ¿Cómo nos va? ¿Sale listos para el trote? En 3, 2, 1, trotecito. Empezamos trote. Igual si en el trote se cansan, no se detengan. Hagan como esto, en lo más lento, en lo que se recuperan. Pero si no, pum, vámonos. Recuerden, ya elevamos nuestra frecuencia cardíaca, ya nos preparamos para esto. Vamos a darle. Recuerden su braceo. Si no saben qué hacer con sus manos, déjenlas aquí al frente. Si eso les ocasiona como que no coordinen, aquí al frente. ¿Listos? Ahora, recuerden, es el trote con la tijera. Dani nos indica la tijera. Ahí salté, pero no. Recuerden que la otra versión es un pie atrás, ¿sale? Recuerden con cuál saltaron para llevar el otro atrás y seguir. Pero si ustedes pueden saltar, háganlo. Yo hago la versión sencilla, pero ustedes escogen su versión, ¿ok? ¡Ay, nos da tiempo de no! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sale! Descansamos, toman agua. Si ya empezaron a sudar, pues se secan su sudor. Revisen su frecuencia cardíaca. Exacto. Si tienen la oportunidad de la banda o estas cosas, está perfecto. Si no, pueden tomar su frecuencia cardíaca en su muñeca, donde está el huequito. O, ¿yo de qué lado estoy? O el lado izquierdo, sobre su yugular, sobre su venita. Ahí cuentan 6 segundos. Las pulsaciones que sientan las multiplican por 10 y listo. ¿Sale? Ahora sí, respiramos y nos preparamos para empezar. Les hablamos al inicio de que qué tal comieron, amigos. Recuerden que no está mal en estos días de fiesta. Yo me estoy preparando para el pan de muerto, ¿eh? Sepan lo que soy amante del pan. ¿Listos? 3, 2, 1. Olviden mi pesito. Pie derecho. Les decía, yo soy amante del pan de muerto. Entonces es como de, Marcela, ¿quieres un pan de muerto? Sí, haz tu rutina. Uf. Pues yo la hago gustosa con tal de comerme mi pan de muerto relleno de lo que sea que me regalen. Nata, ¿con chocolate, qué más los rellenan? Chocolate. Una pastelera. Calla. Helado. No, helado no, ¿cómo helado? Listos, nos preparamos al cambio. Pie izquierdo. Pero lo recomendable, amigos, es que sus comidas, ya habíamos platicado que hagamos 5 comidas. Es decir, 3 comidas fuertes, digamos tu desayuno, tu comida, tu cena. Y entre cada una de ellas, una colación. Es decir, en total tendríamos 2 colaciones.
Como colaciones, recuerden, puede ser una gelatina, dos manzanas, un plátano, un yogur. Vamos al trote. Listos. Una alegría, un amaranto, un poquito de queso, panela, cositas así. También recuerden que su comida debe ser preparada de manera higiénica, de manera variada. Deben tener horarios. Listo, ahora nos preparamos para el trote con salto y tijera. Esta es nuestra segunda, ¿verdad, Dani? Estamos terminando la segunda. ¡Ay, Marcela, que no saltes, cara! Atrás, regreso. Eso es. Ya, Marcela ya está funcionando. Sale. Esto es. Nos da tiempo todavía de otro cambio. Sale. ¡Yay! Lo hemos logrado, nuestra segunda vuelta. Ya deben estar más calientitos y en la última, pues hay que echarle más ganitas, ¿va? Mientras, les vamos a mandar unos saluditos. Gracias a Cari Muñoz, a Camila Muñoz, y por acompañarnos. Y dice Mari Albacasta que es justo lo que necesita, el pan de muerto o el ejercicio. Porque todo. Yo voy a pensar que es el pan, ¿eh? Claro. O las dos cosas. Escríbanos, a ver qué les gustaría que hiciéramos. Vamos a estar acompañándolos los martes de control de peso. Recuerden, si quieren saber algo, pónganos en los comentarios. Oye, fíjate que yo tengo esta duda, no sé, algo, ¿no? Les hablamos de las 5 comidas, las 2 colaciones. Es importante que tengan horarios y que no pasen más de 4 horas sin comer o sin tomar su colación. Estamos para empezar en 3, 2, 1, piecito derecho, talón punta. Si se fijan, Dani ya bajó un poco más su centro de gravedad, es decir, ya le metió más intensidad, más complicación. Yo lo voy a empezar a hacer un poquito más rápido. Aunque su ángulo sea muy chiquito, le sirve. Le sirve si le meten rapidez, ya es una variación al ejercicio. ¿Ok? 3, 2, 1. Vamos al cambio. Izquierda. Ustedes pueden probar y decir, ah, no, sí puedo hacerlo como Dani. Y si empiezan y dicen, no. Creo que no. O hasta todavía más abajo. O más abajo, sí. Hay quien lo hace todavía más abajo y se vale, ¿eh? Pero ustedes recuerden, ustedes se conocen. Ay, este lado como que no es el mío, ¿vieron? Ustedes saben a qué intensidad pueden trabajarlo bien, es decir, que estén dentro del rango que les platicamos, ¿ok? 2, 1. Dejamos nuestro kilo de frijol, nuestra mochila, nuestro perro. Y vamos al trote. En casa tenemos 3 perritos. Y hay uno que cuando hacemos ejercicio siempre quiere estar ahí haciéndonos cariñitos, lamiéndonos la cara. Cuando saltamos nos quiere que lo carguemos. Y Daniel lo que hace, está chiquito, pero está bastante pesadita, la carga y con el perrito hace ejercicio. Entonces, pues órale, perrito, querías estar aquí, ven. No es maltrato animal, ¿eh? Es una demostración de afecto de manera activa. Muy bien, vamos. ¿Listo? Salte los ejercicios. Ahora sí. Salte. Ahora sí ya no salté. Muy bien. Salte. El otro pie. Igual, si lo van a hacer como salte. Yo y le quieren meter más intensidad, pueden bajar aún más. Hasta donde ustedes salte. Pueden. Y muchas gracias por levantarse salte. Temprano. Y estar acá con la Dirección General del sale. Deporte Universitario, sudando, último. Pasándola bien. Sale. Con mis compañeros, muy bien. Tercera vuelta. Muy bien. Súper bien. Lo que sigue no les va a gustar para nada, amigos. Pero se van a ver geniales. Les vamos a explicar. Son 4 ejercicios igual. Los vamos a hacer 3 veces. Es el primero, es
Vamos a hacer la sentadilla tradicional, la puedes hacer, Dani. Todo el peso va a ir sobre mis plantas. Ahorita Dani se fue un poco para atrás, pero qué bueno, porque tengo que subir empujando desde los talones. Saco el pecho, espalda recta. Listo. Segundo ejercicio. Bajas y te quedas ahí. Listo. Tercer ejercicio. De ahí voy a empezar a hacer pulsos chiquitos, 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 chiquitos. Tercero, ahora sí de frente, Dani. Hace un desplazamiento de dos pasos y hace su sentadilla. Dos pasos y su sentadilla. ¿Listo? Pueden hacerlo con o sin peso, como ustedes quieran. ¿Listo? Venga, sal, sentadilla. Listo. Háganlo lento, si tienen molestia en la rodilla, abren un poquito más su compás, sus puntas las apuntan hacia afuera, las llevan hacia afuera y bajan. Háganlo a su ritmo, ¿ok? Si llegan a sentir una molestia fuerte, solo quédense abajo o busquen una pared y recárguense. Ahora sí, nos vamos a quedar abajo. Ahí. Ahí, espalda recta, bajo. Recuerden que espalda recta y bajar las pompis es esto, no esto, ¿ok? Su tronco debe estar recto, su pecho proyectado al frente. Distráiganse, porque van a sentir que los cuádriceps se calientan y van a decirles, sí, aquí estoy. Y soy uno de los músculos más grandes o el más grande de tu cuerpo. Muy bien, si se cansan, está perfecto lo que hizo Dani. Se detienen, listo. Ahora sí, así sí, pulso, pulso. Pulso, aquí. Oh sí. Es como si fueran a la fiesta y estuvieran en el para abajo. Pero el para abajo se prolonga todo el tiempo, amigos. Entonces, pues dicen, oye, esta fiesta está muy larga. 9, 8, sí podemos, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora sí, vámonos a los desplazamientos. Yo solo voy a dar un paso. Voy a hacer la sentadilla. Un paso y la sentadilla. Un paso y la sentadilla. Dani va a hacer el desplazamiento. ¿Ok? Pueden poner sus manos aquí enfrente. Pueden ponerlas sobre sus hombros. La cosa es que no les estorben ni les impidan hacer el ejercicio. Uno. Primera vuelta, amigo. ¿Qué tal sus piernitas, Así como Bambi recién nacido. Pero vamos bien. Vamos bien. Primera vueltita. Respiren. Respiren. Tomen su agüita. Yo ando medio mormada. Aquí hace un poquito de frío. Aquí en Seúl está un poquito un montón de ha bajado la temperatura. Entonces, si alguien que habla así como que la N ya no me suena, no se preocupen. Ahí vamos, listos. Tenemos buen tiempo para recuperarnos. Estamos bien. Ahí va. Listo. Empezamos en... Recuerden, sentadilla normal. En 3, en 2, en 1. Vámonos. Recuerden, su postura es bien importante. Su ritmo también. No es tanto que lo hagan así rapidísimo y hagan 80,000. Puedo hacerlo muy lento. Es más, los invito, háganlo lento conmigo. Tú hazlo normal, Dani. Y van a sentir todavía más fuerte el ejercicio. ¿Por qué? Porque la tensión, tanto concéntrica como excéntrica, de su músculo es prolongada. Eso. Ahora nos quedamos en la fiesta. Acomódense para la fiesta porque acuérdense que es larga. Es de esas de 15 años. Ah, no, esta no es la fiesta, es el que sigue. Que sigue. Si esto se les dificulta, busquen una pared y recárguense. Y listo. Ahí también se vale.
Ahí pueden, si se cansan, pueden subir un poquito o detenerse y sacudir las piernas. Muy bien, Daniel, lo lograste. Ay, sí. Ah, no, no, pero sigue la fiesta. Vamos tres, a hacer fiesta sin. Dos, uno, listos. Fiesta, fiesta. La fiesta, recuerden, la canción que más apenas les guste. Comienza. Apenas comienza. Ajá, así como. Oh, sí. Oh, sí, o es que están en el mejor concierto de su vida, del artista más padre que hayan visto. Llévenlo a su memoria y distraigan su mente. 3, 2, 1. Uy, 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 uy. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, sí, 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 me olvidaba. Falta uno. Aquí yo hago un pasito, sentadilla. Dani hace un desplazamiento, sentadilla, y es el fin de nuestra segunda vuelta, ¿verdad? La segunda vuelta, nos falta una amigo. Tercera ronda más. Sí, solo falta una para el pare de sufrir. Muy bien, seguramente que allá en casita, Lupipa está bien. Mendoza, desde Saltillo, qué padre, un saludo a Saltillo, qué buena onda. Soledad Reyes, desde Ciudad Neza, Noemí Zamora, Coco Ursúa, Beatriz González y Karen Muñoz. Muy bien, cuéntenos, ¿qué tal sus piernas? ¿Se sienten poderosas? ¿Poderosas, cansadas, calentitas, adoloridas? ¿Qué tal? ¿Qué tal van? Más adelante les vamos a platicar también del índice de masa corporal. Les platicamos un poquito la sesión pasada, pero bueno, retomaremos y daremos un poco más de información ahora en esta sesión. ¿Muy bien? Mientras sigan checando su frecuencia cardíaca para ver si aumentan un poquito más, si ustedes se sienten a gusto o disminuyen un poquito tres, la intensidad. 2, 1, empezamos nuestra sentadilla. Listo, eso es. Espalda recta, vista al frente, saco el pecho. Lo que bajan son mis pompis, no mi tronco. Si tienen un espejito, apliquen la del profesor Omar Polaco. ¡Ah! Ya lo quemé. Un saludo. Un saludo al profesor. Y un beso, Dani, mándale un beso. Un beso. Él usa mucho el espejo para checar su postura. Si tienen un espejito, les puede servir. Si no, pues solo sientan el peso en sus talones. Vamos con eso. Y empujen de ahí. Ok, me quedo abajo. Listo. Lo que puedan bajar está súper bien. Si pueden ver a Dani en el espejo, Dani baja un poquito más que yo. Pero si pueden ver nuestras piernas, las dos, vean, las dos, los dos estamos trabajando a nuestro ritmo, a nuestra intensidad, y nos sirve. Preparados para la fiesta. Si ya llegaron a su fiesta, bien guapo. Y ahora sí. Listo. Chiquito su pulso. Si no es como que hasta acá arriba, no. Chiquito. Recuerden, es la última. Vamos a aguantar ahí. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Yo cuando me empiezo a cansar, pienso, oye Marcela, ¿y cómo es posible? Cuando vas a una fiesta, bailas 6-7 canciones seguidas. ¿Y no te cansas? Pues porque no estoy pensando en el trabajo que... ¡Ah, oh, súper! Que están haciendo mis músculos. ¡Ay, listo! Desplazamiento, sentadilla. Desplazamiento, sentadilla. Listo. Recuerden que tenemos dos versiones del mismo ejercicio para que tú hagas la que mejor te acomode, la que tú puedas hacer. Y no importa si empiezas como yo y terminas como Daniel o viceversa, está padre, listo. ¡Uy! Lo logramos. Ahí va a agarrar su toalla de Daniel, ¿no, No hagan eso, amigos. No hagan eso. Ahora, busquen algo calientito
una cobijita. No se la tapen, por favor. una colchoneta, un tapetito de yoga, algo. Les vamos a explicar los ejercicios. ¿Te colocas, Dani, por favor? Primer ejercicio es una plancha sobre los codos. Mis hombros y mis codos deben estar perfectamente alineados. Despego la pelvis. Listo, ahí me voy a quedar. Segundo ejercicio, me voy a desplazar hacia adelante y hacia atrás. Me ayudan las puntas de mis pies. Tercer ejercicio, me coloco sobre las palmas de las manos. Y listo, igual, hombros y manos y codos alineados. Súper. Después vamos a meter un Spider-Man. ¿Qué es esto? Voy a sacar la rodilla y la voy a llevar, exacto, regresa a mi brazo. Y listo, esos son nuestros cuatro ejercicios. Plancha, desplazamiento, plancha alta y le sumo el Spider. ¿Qué estamos trabajando aquí? Estamos trabajando toda la zona abdominal, toda la zona intercostal y parte de la zona lumbar, ¿ok? Todo lo que se llama core se está trabajando aquí. No necesitamos hacer como... ¿Listo? Colócate porque le voy a picar el reloj y voy a correr a mi lugar. ¿Estás listo en casa? Y dale. Plancha. Coditos. Recuerda que debes estar alineado. Trata de ver por enfrente de tus manos. Si se te hace muy difícil, coloca tus rodillas, como yo lo estoy haciendo ahora. Levanta tus piecitos. Listo. Si dices, ay no, no siento nada, entonces solo abre tus pies y colócate como estoy yo. Recuerda que el que tú abras o cierres tus pies va a hacer que sea más fácil. Ahora, recuerda, vamos hacia adelante y hacia atrás. Adelante y para atrás. Adelante y para atrás. Los que tienen niños en casa, esto no les recuerda cuando Nemo no quiere que... No, que Marlene no quiere que Nemo vaya a la escuela y se hace medio guaje en la entrada, que le dice, cepíllate, Nemo, para adelante y para atrás. Adelante y para atrás. Y su niño le dice, ¡ay, ya! Y se va. ¡Listo, muy bien! Recuerden, vamos a aplazar, a pasar a plancha alta. Manos, ok, si no puedo aquí, regreso a los codos o abro mis pies y esto lo va a hacer más fácil, ok. Listo, solo 10 segundos, 9, ustedes pueden, respiren, sientan como su parte media se está volviendo poderosa, eso es. Cuando bajen, no azoten, por favor. No se lastimen. Vamos por los spiders. La versión que yo voy a hacer es, pongo el pie y regreso. Pongo el pie y regreso. La versión que hace Dani es, no pone el pie. Si te estorba la colchoneta, la puedes quitar, ¿eh? Si es que Dani lo va a hacer más rápido, pero si se patina en la colchoneta, un poquito. ¡Uy! ¡Qué vuelta, señoras, señores, niños y niñas! ¡Muy buena! Recuerden encontrar su ritmo y su intensidad. Es bien importante, amigos, que si su técnica empieza a modificarse y empiezan a descomponerse, háganlo lento o paren y descansen, ¿ok? Cuando les digo paren y descansen, no es como que dejen pasar todo ese mini bloque, no. Solo recuperen un poco el aliento, como diríamos, y reincorpórense en el mismo ejercicio, ¿ok? Aprovechen el descansito. Nos quedan 10. Yo siempre hablando, ya no tomé agua.
Cuando hagan el ejercicio, no, ya les va a dar más resultados. Listo. Para esto que dice Dani, les puede servir exagerar la respiración. ¿Cómo sería exagerar mis respiraciones? Jalo por nariz, saco por boca. Aprieten el abdomen cuando estén aquí y todavía van a sentir un poco más. Aquí parecía que estamos de vacaciones, platicando, oye, ¿cómo te ha ido? Sí. Pero no, amigos, este ejercicio, que se ve bien inocente, está rudo. Ahora sí, aplicamos la de la anémona anónima. ¡Ah, qué mal chiste! Para adelante y para atrás. Recuerden alinear sus hombros con sus codos, su espalda con su cabeza y sus tobillos. ¡Oh! Ustedes pueden, yo lo sé. Uno, listo. Muy bien. Vamos a la plancha alta. Ahora, recuerden que si no pueden estar en esta postura de la plancha alta, separen sus pies. Si aún así no pueden, pueden poner las rodillas, pero estírense bien, para que aún así sigan sintiendo. Si ya me cansé y no puedo, no paren, solo bajen al siguiente nivel y ahí quédense, como lo acabo de hacer yo ahora. Listo, que siguen los spiders. Y es nuestra, ¿qué vuelta es esta? Segunda vuelta. ¿Eh? Segunda vuelta. Segunda, amigo, no puede ser. No, no es cierto. Sí podemos, sí podemos. Todo sea por el pan de muerto. Esto lo vale. Se acomodan. Si creen que no están bien posicionados, colóquense, acomódense. Tenemos dos versiones, la de Dan y la mía. Lo logramos. Oh, muy bien. Oh, vamos por la última. Sí, amigos, aprovechen su receso, no como yo. Ay, muy bien, muy bien. Si no están sudando con esto, son extraterrestres, ¿eh? No me engañan. O no están haciéndolo a su intensidad. Está por debajo. Exacto, se están engañando. Qué bueno. Sí, amigos, recuerden que las sesiones que les traemos son aptas para todos. Si tienen, si ustedes son jóvenes, si no son tan jóvenes, si tienen niños, si quieren invitar a la familia, seguro en una de estas modificaciones van a encontrar el ejercicio que pueden hacer. Vamos con... ¿Listo? Plancha baja. Plancha baja, puede poner las palmas o estar en puños como Daniel. Si respiran, más bien tienen que respirar. Exageren su respiración y van a sentir aún más el trabajo en la zona media de su cuerpo. Recuerden que esto, más que por estética, es por salud, por sentirnos bien, por estar bien, por nuestra independencia muscular. Eso es importante, ¿eh? Los que tienen hijos, para poder jugar con los hijos, correr con los nietos, etc. Pero más que nada por nosotros. ¿Ok? ¡Oh, sí, sí, sí! 3, 2, 1, ¡listo! ¡Ay, ay, ay! Recuerden, es nuestra última vuelta, así que sin miedo al éxito. Saludo a la banda de las barras. Harta motivación hay ahí. Qué buena onda que están con nosotros, amigos.
que nos acompañan. Que no nos han dejado morir. Solo. Sí, no. Ay, muy bien. Último ejercicio. Último. Me voy a salir. Ay, no. Olvídenlo porque se patina mi colchoneta. Último. Último. Si igual ya no llegan hasta acá, pueden poner su piecito más cerca. De cualquier forma, siguen trabajando sus intercostales. 3, 2, 1. ¡Ah! Muy bien, chocala. Chocala. ¡Ah! Súper bien. De estar, descansar y luego reincorporarse. ¡Uy! Es muy más, bien. Vamos a empezar el estiramiento justo abajo, ¿no? Va. Pero mientras, tomen agua. Gracias, revisen su frecuencia cardíaca. Siéntanse ganadores. Porque lo que acaban de hacer no es sencillo. Aunque todos los días ustedes son ganadores porque se levantan, viven su vida, hacen sus cosas, son felices y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y eso está súper. Muy bien. Recuerden que la alimentación también tiene que ver en su estado de ánimo. Y es importante porque a veces dicen, ¿por qué me siento triste? ¿Qué pasa? Revisen que no estén comiendo azúcar o grasas en exceso. Eso puede alterar nuestro estado de ánimo hacia tristeza, depresión o ansiedad. Aguas. Primero ¿Lista? Vamos a estar sentados así y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, ¿vale? Desde aquí abajo. Entonces, agarro los tobillos y nada más inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Una vez más. Exhalo. La última. Muy bien. Así como estamos ahorita, vamos a juntar un poquito más hasta donde puedan llegar sus talones a su cuerpo. Espalda recta, su pelvis. Y con codos vamos a abrir un poco más. Sí, en el momento en que se empiezan a arquear, ahí ya no me sirvió. No importa si quedan hasta acá, sin ningún problema. Recuerden todo esto es ajustándolo a su cuerpo, a su capacidad, a lo que ustedes pueden. Tres, y lo que cada uno de nosotros dos, puede, está bien. Uno, muy bien. Ahora solo vamos a estirar la pierna derecha, la pierna izquierda la mantenemos así como está. ¿Yo cuál es y ahora derecha? Con las dos manos vamos a tocar o intentar tocar la punta del pie derecho. Aquí es importante que lleven su pecho a la pierna, no su cabeza, porque luego el cuello, todas las cervicales quedan todas estresadas. Y no, es el pecho, acercarlo a la rodilla. No doblen su rodilla, hasta donde ustedes lleguen, está padre. Cambiamos de pierna y hacemos lo mismo. Igual acá, pechito a la rodillita. Digo, yo soy más flexible que Dani, pero seguramente en casa hay alguien más flexible que yo, que literal se acuesta en su pierna. Está padre. Si eso ya lo hacen y no sienten que estiren, traten de llevar los brazos todavía más al frente, sobrepasando sus pies. 1, vale, muy bien. Vamos ahora a subir pierna derecha por arriba de la pierna izquierda, arriba de la rodilla, no sobre ella, ¿ok? Mano derecha la vamos a meter entre las piernas y abrazamos la pierna izquierda. Con mi mano izquierda también abrazo mi pierna. Ya me había hecho bolas, amigos. Y vamos hacia abajo. Hoy, nosotros tenemos ¿qué creen, amigos? Aquí micrófono. No, ya me lo quité. También me lo voy a quitar. Usted perdonará el inconveniente. Casi destrozamos el mobiliario UNAM. Con nuestro cuerpecito. No sé por qué digo cuerpito, amigos, discúlpenme. Pero ya viendo mi video dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué digo así? 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de pierna. Ahora la pierna izquierda va por arriba. No sobre la rodilla, abrazamos pierna derecha. Y vamos hacia abajo. Súper.
Importante aquí que jalen lo más que puedan su pierna derecha hacia ustedes para poder estirar la pierna que está doblada a la izquierda, la parte externa. Sí, y que recuesten totalmente su cabecita en su colchoneta, en su tapete, en su cobijita, para que no estresen su cuello. ¡Ay, qué rico! 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a irnos en 4 puntos. Le mandamos un saludote a Abraham Juárez, que está ahí con toda la actitud. Muy bien. Platícanos, ahora, ¿qué tal sudaste? Vale, vamos a mantenernos así, como si nos fuéramos a sentar en nuestros talones. Sí, si por alguna razón sus tobillos o sus rodillas les molestan, adecúen la postura, búsquenla, de tal forma que esa molestia desaparezca, pero sigan estirando su cuádriceps, ¿ok? No, se apaga de arriba, está bien. 3, 2, 1, y ahora vamos a colocar manos aquí y en posición de cobra vamos a estirar toda nuestra parte abdominal. Acomódense, nuestro saludo al sol, que no hay sol, pero es para ver si sale al ratito. Hay zonas donde sí está súper soleadito. Acá no, amigos, hace mucho frío. Mucho frío. 3, 2, 1. Vamos a ver la postura de niño. Recuerden que si donde ustedes están o donde van a hacer ejercicio hace mucho frío, su calentamiento debe ser un poco más prolongado, más largo. Por el contrario, si están en una zona donde hace mucho calor, que no quiere decir, como ya hace calor, me voy a saltar el calentamiento, no. Pero no, pueden hacerlo más corto. 2, 1, sale. Ahora en postura de perro, vamos a subir con el puente, vamos a ir colocando nuestros talones. Aguas con la colchoneta, porque luego se patina. Si no pueden colocar sus talones y quedan así, acerquen sus manos un poco más a sus pies. Si aún así no pueden, no se preocupen. Lo más que puedan bajar sus talones, está padre. Y vean hacia atrás, véanse en el espejo. Vean hacia atrás. Vamos ahora a ir subiendo, cada vez acercando las manos más. Hagan una oruguita y peguen, peguen su barbilla. Dale, dale. Vale, vamos a subir en 4, 3, 2, 1, muy bien. Vamos con nuestro brazo derecho adelante. Coloco esto. Derecho adelante. Sí, sudamos rico. Y como dice Abraham Juárez, siempre tengan toda la actitud, amigos, para todo lo que hagan. 3, 2, 1. Cambiamos de brazo. También recuerden que sí, que generalmente se recomienda tomar de 2 litros a 2 litros y medio de agua, más o menos. Pero si tú haces ejercicio, obviamente esa cantidad la tienes que aumentar. 3, 2, 1. Bien, ahora vamos con oreja derecha al hombro derecho. Rodeamos. Yo lo hice al revés. Sabrán ustedes que Dani es zurdo, entonces yo no y luego me confundo. 3, 2, 1, cambiamos. Pero yo sé que ustedes sí saben y sí han trabajado su lateralidad y eso está muy bien. Y escríbanos si les gustó, si no les gustó. Si no les gustó, no se vale que solo nos pongan, no me gustó. 3, 2, 1. Bien, se vale que se vale que nos digan que no les gustó, pero qué les gustaría ver, qué les gustaría hacer con nosotros, que trabajáramos aquí para ustedes, ¿vale? 3, 2, 1, vamos por el último, llevamos vista al cielo, empujamos de nuestra ventana.
También recuerden que en todo momento, no solo cuando hagan ejercicio, deben cuidar su postura. 3, 2, 1. Si no saben a qué me refiero, imagínense que tienen un hilito aquí y que los jalan. No es lo mismo verme caminar así, es como el pobre Marcel, algo le pasó. A que vayan acá rectos por la vida, todos felices. Así, amigos. Y ya para, bueno, concluir, como les comentábamos, el índice de masa corporal es una formulita, una operación muy rápida en donde su peso lo dividen entre su estatura en metros al cuadrado, ¿ok? Este índice de masa corporal les va a indicar cómo están con relación a su talla y peso, ¿ok? Es decir, ese resultado, si les sale entre un 18 y un 25, están en un peso que puede ser normal. Si están en los bordes, hay que tomar un poco de atención. Si están por debajo de ese rango del 18, aguas porque están en desnutrición. Si están por arriba, sobrepeso, y así nos vamos a obesidad, obesidad mórbida y demás, ¿no? Entonces, es importante que también chequen su índice de masa corporal, y este también les va a indicar cómo deberían estar en peso. Okay. Sí, por eso les decíamos que control de peso no es solo bajar nuestro peso, sino también pudiera ser el aumentarlo o el mantenerlo. Entonces, ustedes saben qué es lo que necesitan. Y si no lo saben, vayan con un especialista, un médico, un nutriólogo, y listo. Perfecto. Y creo que hemos terminado, amigos. Dense un aplauso de lejitos. Oh. Abrácense, porque la persona más importante para ustedes son ustedes. Quiéranse mucho. Y recuerden, yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y esto fue Control de Peso. Muchas gracias. Los queremos. Bye. Escríbanos. Adiós.